El yunque ha logrado penetrar las esferas del poder político mexicano en su incesante búsqueda por instaurar el reino de Dios en la tierra. Uno de sus logros, colocar a Vicente Fox en la presidencia en el año 2000. Toda esta gente que había eh, consolidado un liderazgo social desde la sociedad civil, migra en masa y se incorpora a la burocracia. Y cuando esto sucede, al PAN y a la organización del yunque, le comienza a suceder lo que hoy es más que evidente en el Yunque y en el Pan. Un desastre. Ser periodista es ser curioso. Y ser periodista es andar buscando también siempre la perla negra periodística. A mí siempre me ha interesado conocer la historia de México y por supuesto también del mundo y las diferentes fuerzas que han tenido participación a través de la historia del país, la derecha, la izquierda, las diferentes expresiones ideológicas, religiosas en el país. Yo tenía antecedentes de grupos de extrema derecha en México como grupos de extrema derecha en otras partes del mundo igual grupos de la izquierda y de la extrema izquierda, o los masones, son temas atractivos eh, para mí porque forman parte de la evolución política de México. Cuando comencé a escuchar versiones de la existencia de una organización secreta, me atrajo, me atrajo sobre todo, considerando que uh, eran miembros del PAN, enemigos de los masones, eh, como uh -huh. supe en esos inicios, y se me hizo atractivo. Pero más se me hizo atractivo y consideré que ya era un asunto de interés público. Cuando los miembros de esa organización, denominada el Yunque, estaban en el PAN, y en el ejercicio del poder público en el gobierno de Guanajuato en específico. Eso ya me pareció que era un asunto que merecía ser investigado. Aún así, tenía yo ciertas reservas. Eh, pensé que era un grupúsculo marginal, muy circunscrito a una región, a un estado como el de Guanajuato, y con el paso del tiempo, al ir jalando la... Ebra, me fui encontrando con que no era un grupúsculo, sino una estructura muy amplia, integrada por prominentes políticos, no solamente de un estado, sino en todo el país, que se trata de una organización que tiene medio siglo de existencia y que ha actuado políticamente desde entonces a través de diferentes organismos de fachada. O sea, a mí se me hizo atractivo por esa razón, pero fundamentalmente porque estaban actuando en la vida política, pública de México, no solamente en la política, sino en la educación, en la empresa y sobre todo en el partido político que en ese entonces ya estaba en el ejercicio del poder a nivel estatal, por ejemplo en el caso de Guanajuato, Jalisco, Baja California, eh, Yucatán, eh, y estaba a punto de hacerlo a nivel nacional. Finalmente el nombre tiene que ver con este instrumento utilizado por los herreros. Lo, el, temperamento, el temple de los integrantes del yunque debe ser como ese instrumento, fuerte, duro, eh, sin posibilidad de que se le eh, destruya, digámoslo así. Pero además, porque es en el yunque donde desde la Edad Media, de manera particular en la Guerra de Cruzadas, se hacían, se forjaban ahí las espadas para la defensa de la fe los miembros del yunque deben ser eh, capaces de soportar el castigo al que puedan ser sometidos, como el yunque al ser golpeado. Bueno, la ceremonia es un rito que... pues al que se llega solamente después de que el nuevo militante ha pasado por una serie de filtros y se ha llegado a la conclusión de que, en primer lugar, es alguien incapaz de revelar secretos y por tanto está comprometido absolutamente con la organización. No se lo va a decir a nadie, ni a su familia. Persigue la formación de políticos comprometidos con su fe. Tiene el objetivo de evangelizar las instituciones. Eso no estaría mal en un régimen teocrático, pero no en el caso de México, que no solamente a nivel constitucional, sino también eh, por nuestra historia, eh, hay una separación entre lo que es estrictamente terrenal y lo espiritual, entre el Estado y las iglesias. De manera que proponerse santificar y evangelizar las instituciones del Estado es contrario. A la constitución, a las leyes y a la historia misma. Una organización que se propone eh, instaurar en México un Estado teocrático indiscutiblemente derivaría en una confrontación entre mexicanos. Sobre todo en un contexto de ánimo por una transformación democrática del, del país, en el que hay, pues sí, pese a todo, causas para que no solamente quien tiene una manera de pensar eh, cualquiera pueda expresarlo, sino que también cualquier persona que tenga una creencia particular pueda también eh, ver garantizada eh, su fe. Uh -huh. Tiene que ver también con que una organización de estas características quizás se explicó hace unos años, hace unas décadas, en un contexto del país, no solamente de autoritarismo eh, político, eh, falta de causas para la participación democrática del país, sino también por un contexto de intolerancia, intolerancia religiosa. Eh, no hay que olvidar que el yunque está muy vinculado a la defensa de la religión católica, lo cual me parece absolutamente legítimo. Todas son absolutamente respetables. El problema es que también, llevado al extremo, las religiones o las ideas políticas eh, generan eh, conflicto. Y en el caso específico de la Organización Nacional del Yunque, en esa defensa férrea de la, de la religión, ha cometido también muchísimas arbitrariedades. De hecho, la propia Organización Nacional del Yunque, en defensa de la Iglesia Católica, pues ha cometido muchas barbaridades, eh, supuestamente para defender la, la fe católica.